Hola, Maru. Hola, Ricardo, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Siguen las preparaciones para el aniversario 50? Para nuestras escuchas constantes, el episodio pasado, a menos que la magia de Diego haya funcionado muy bien, los aviones de la milicia de Singapur están entrenando para festejar. Esto está pasando uno, precisamente. Por si no para te creían. Festejar su, por si no lo sabían, este es el sonido de los aviones. Para celebrar su 50º aniversario, están entrenando más de lo normal. Entonces lo vamos a tener de acompañamiento durante el podcast. Qué padre. Me encanta. Ricardo. A mí no mucho, pero antes pensaba que, o sea, los escuchaba y hace poco vi por primera vez uno de los aviones. O sea, entiendo que están volando muy rápido y están muy alto, pero, o sea, yo sentía que los debería poder ver, pero no los veía y llevaba meses aquí y no veía ninguno de los aviones y se escuchan muy fuerte cuando estás, ahorita estoy adentro de mi cuarto, pero cuando estás caminando afuera, se escuchan fuertísimo. Y yo decía, no puede ser, o sea, ¿será que ya, este es el momento de que ya perdí la noción, ya me desconecté del mundo y estoy escuchando aviones y no hay? Y no sé, solo he visto uno y hablaba con las personas y me decían que, o sea, que sí que les pasaba lo mismo, que los escuchaban, pero que no los habían visto. Entonces, sí. Es otra de las magias de Singapur. Qué bonito, no sabes qué ganas me da de ir a visitarte. Estaría súper padre. Me imagino que tienen hoteles divinos. Sí. Sí, okay. Tienen toda la, como, o sea, Singapur es una ciudad, isla, país, estado. Y tienen espacio muy limitado, entonces como que han escogido muy bien. Hablamos el podcast pasado sobre estrategia. Ellos tienen una estrategia bastante, con una visión a largo plazo muy, muy grande. Y ponen como los puntos en los que se quieren enfocar. Uh-huh. Y, por ejemplo, desde temprano se dio en cuenta que, por ejemplo, manufactura era una industria muy importante, pero solo un país pequeño, entonces se tenían que enfocar en cosas que se podían manufacturar que fueran pequeñas. Entonces empezaron a hacer circuitos y cosas electrónicas que podían ser pequeñas. Son el país que produce, creo que como casi una tercera parte de todos los aparatos auditivos. Sí. Los que aquí se producen casi todos los del mundo. Entonces son cosas que tienen mucho valor, pero son chiquitas. Y una de las cosas que hacen, se enfocan mucho en turismo y tienen zonas muy cerca, que parece, la primera vez que llegas aquí parece ciencia ficción, o sea, hay un edificio que es un hotel y un casino y centro comercial, que es el Marina Bay Sands. Uh-huh. Y son tres torres que en la parte de arriba tienen como un barco, o sea, parece, wow, como que quiere representar un barco y es una, hasta arriba hay una piscina que es muy famosa, que es así como que ves todos los edificios de Singapur desde ahí. Y tienen toda una zona que es como la zona más comercial, que está llena de edificios como que son icónicos, ¿no? Hay uno que parece como una flor de loto, está este que tiene el árbol, hay otro que parece una fruta, hay un puente que hizo un arquitecto muy famoso, Norman Foster, que parece como una espiral de ADN, y todo lo han pensado y está súper estudiado lo que hacen para que sea un atractivo turístico. O sea, porque decían ellos, o sea, nosotros somos un país que tiene historia de antes, no recién, pero como país, como Singapur, hay muy poca historia, entonces teníamos que crear nuestros propios íconos. Y vieron que haciendo esas cosas que fuera fácil de tener en íconos, o sea, en llaveros y en imanes, y que todos quisieran tomarse las fotos, era tener edificios muy grandes. Entonces es impresionante caminar y ver todos los edificios así. Y eso, rarísimos. Todo esto que nos cuentas, eso, ¿dónde lo aprendiste? ¿Lo leíste o te lo dijeron tus maestros o...? ¿Quién te va contando eso? Por ejemplo, todo lo de enfocarse en la industria sí ha sido aquí en la escuela, pero sí, lo de los edificios y eso, o sea, es un plan que tiene el negocio, el negocio del país, y lo puedes ver en internet. Y, yeah, y tienen, y sean, o sea, como que los comités o las cosas encargadas de desarrollo, de desarrollo urbano de Singapur, han como que ganado mucho prestigio y ahorita en una de las ciudades a las que fui en China, o sea, contrataron a esa oficina de que es parte del gobierno de Singapur para que les ayudaran a desarrollar una zona de la ciudad para que fuera así. O sea, decían ellos que querían hacer algo como eso. O sea, de la nada tener algo que fuera. Como hicieron Las Vegas, como hicieron Disneylandia. O sea, algo así. ¿Y quién turistea allá? Muchísima gente. ¿Pero mayormente americanos o gente de Asia? Mayormente europeos. Ya. Yeah. O sea,
bueno, de turistas occidentales, porque pues bien, muchísima gente de China viene, de Corea, y porque pues, está relativamente cerca. Y como es un nexo para todos los, o sea, otra de las cosas en las que se enfocaron fue tener un aeropuerto muy bueno, que se supone que es el mejor del mundo. Entonces la conexión para pues, todos los que quieren ir a Tailandia o a Filipinas o algo así, hacen Escala. normalmente escala en Singapur. A ver, dime otra vez, si quiero irme de aquí, de Mérida a Singapur, ¿qué avión tomo? No, nadie me cree cuando digo todas las paradas, entonces como que los desanimo un poco, pero lo que yo hice fue volé Mérida, DF Costa Oeste de Estados Unidos, puede ser San Francisco, Los Ángeles, lo que sea por ahí, de ahí a Hong Kong y Hong Kong-Singapur. No, no son muchas paradas. Son como 2 días viajando Yo ya. me ahorraría el DF. Yo creo que me iría de aquí directo a Estados Unidos y de allá a la costa oeste. Sí, pues, ajá, pues sí. Hay un vuelo. Es que la cosa es que los aviones no están hechos. O sea, no hay un avión que vuele, creo que más de 12 horas. O sea, no se puede. No tienen el espacio para el combustible. Entonces, por más vas a tener que hacer mínimo una o dos escalas. Espérame, esto que acabas de decir es un hecho acerca de los aviones. Los aviones no pueden. Aviones comerciales, sí. Ah, no sabía yo eso, O sea, fíjate. por eso no hay un. Ajá. O sea, el planeta tiene cierto tamaño, ¿no? Entonces no necesitan tanta cosa, pero la mayoría, por ejemplo, si vas a volar de Estados Unidos a alguna parte de Asia que no sea como la costa este de China, van a hacer escala o en Japón o en China o algo para luego seguir viajando. Me encanta aprender algo nuevo cada día. Sí, es un poco raro porque yo, o sea, cuando una vez que vine a Asia pensé que tenía vuelo directo, pues porque mi vuelo decía, creo que Chicago, una ciudad de China. Y pensé que iba directo y no, o sea, bajamos en Japón Sí, y es directo, bajamos pero como hay que cargar 45. gasolina. Sí, 45 minutos auténticamente. Nada más bajé, vi la televisión de Japón, que es igual de rara de lo que creemos que es, y me volví a subir. Es rara para nosotros, pero no es No, rara. es rara. Creo que No hasta puede, ellos lo admiten. no, no, si ellos dijeran que es rara, está bien, pero rara para nosotros. Pero es simpática, ¿no? Pero, ¿de dónde vienen las ideas, Ricardo? ¿De dónde vienen? Pero es interesante porque cómo pasa ese proceso de estar pensando en que a veces hablábamos el podcast pasado de cómo en cookies, pues por mucho tiempo tú decías lo de vender un número limitado de productos y luego pensar en, bueno, o sea, es que hay que ponernos a planear qué nuevos productos vamos a estar metiendo, porque hay que estar cambiando. Pero sí, hablábamos de la estrategia, ¿no? Y hablábamos de las cosas que tenemos que inventar. Pero eso es lo que a veces me pregunto, ¿tendré yo la capacidad de innovar? Me siento casi todas las mañanas a estar viendo los videos de TED y hay gente tan brillante que viene con tantas ideas, con tantas nuevas teorías que a veces me quedo pensando en eso, ¿no? Como qué tipo de persona, de ser humano, qué circunstancias puedes tú estar viviendo para que se te ocurran ideas, ¿no? Porque no es así tan fácil como decían, ¿no? De que Newton estaba sentadito allá debajo del árbol de manzana y le cayó la manzana y con eso ya, ah, eureka, la ley de la teoría de iba a decir de la relatividad, Gravedad. pero no, de la gravedad. O, no sé, los Arquímedes y toda la gente que de repente tuvo una idea. Y me gustaría saber en dónde buscar para desarrollar, para venir con ideas nuevas. Porque a veces la gente, bueno, mis amigas que me quieren mucho, dicen, es que me dice, es que eres muy creativa, pero a veces yo me siento un poco como un pequeño fake, porque siento que no ha habido realmente ideas originales que se me hayan ocurrido. Ha habido muchísima inspiración
Yo no quiero decir nunca que yo copio algo así, de que lo copio igualito, pero sí, sí ha habido muchísima inspiración en libros, en viajes, en otras ciudades, como que han venido a aparecer ideas en mi mente. Como te cuento una, que ahorita Dale. estamos en Amoresquiano. No sé si alguna vez has visto en Estados Unidos, hay una cadena de helados. Que creo que tienen en su nombre algo como de rocky, como de rocas o rocoso o algo así en inglés. Y ellos entran y en unas como mesas de mármol te sacan tremendos puños de helado, como medio kilo de helado, y te preguntan que cómo te gustaría aderezarlo. Y le ponen nueces, coco, arándano. Y te hacen un batido especial con todas las cosas que a ti te gusten tener en el helado. Te hacen un sabor a tu medida. Y esto lo vi hace muchísimos años. Y el otro día que estábamos pensando en la galleta, estaba yo pensando, ¿le gustará a la gente de Mérida? Es hacer una idea similar, que tú vayas a llegar y encuentres la masa base, ¿sí? Y que tú puedas decir, bueno, yo creo que la galleta se hornea en 8 minutos. Yo creo que la galleta que tú me prepares tenga un poco de semillas de girasol y chocolate amargo y también chocolate blanco y pedacitos de manzana y pasas para poder crear la primera barra de galletas gourmet a la medida del cliente. ¿Cómo ves eso? ¿Cómo oyes Está eso? muy padre la idea. Creo ¿Sí? que habría que pensar en, o sea, en los 8 minutos, o sea, Eso es lo. necesitaría, o sea, tampoco podría ser que las personas estén paradas viendo el horno, ¿no? Pero ese es tu lodo. Sé que te gusta pensar en cómo entretener a la gente. Oye, pero eso está súper requete contra bien, fíjate. A lo mejor les podríamos dar una bolsa de papel con crayoles y todo, y entonces y les pondríamos. Ahora tienes que Necesitas pensar. una bolsa de papel No, para escribir en espérame. la cabeza, No, me no, no. parece. Les diría, ahora tienes que pensar un nombre súper espectacular para tu galleta. O les das una cosa de las burbujas de plástico para que revienten durante 8 minutos. No, pero bueno, a lo mejor estamos en un centro comercial. Entonces, a lo mejor la gente tiene algo que hacer. El otro día estaba leyendo la historia de Lens Crafters. ¿Tienes alguna idea de quiénes son? No. Ellos son una cadena americana que te hacen, bueno, cuando salió el producto era absolutamente innovador. Ellos hacen lentes en 1 hora y están ubicados en los centros comerciales. Cuando ellos surgieron, en realidad, mira, yo no uso lentes, pero me imagino que es así. Tú vas con el optometrista y te mide y te dice y te receta y entonces tú vas a la óptica y te pruebas algunas cosas y te dicen que regreses y te vas y luego regresas y no ha quedado y vas. Así es más o menos como era la situación en Estados Unidos cuando estos chicos vinieron con esta idea. Ellos desarrollaron una fábrica para poner todas las cosas que necesitaban para hacer un lente en 1 hora y las pusieron en centros comerciales, precisamente porque cuando la gente pudiera tardarse en la hora de la comida, mientras estaban trabajando o mientras están haciendo un poco de shopping, pudieran tener sus lentes. En menos de 5 años, los chicos vendieron esta idea en más de 300 millones de dólares, vendieron la franquicia. Y la verdad, se me hacen temas maravillosos, ¿no? De cómo a la gente se le ocurre ideas que transforman, ideas que ayudan a quitar las frustraciones que la gente tiene todo el tiempo, ¿no? Sí, Estaba. perdón por interrumpir, hay una Sí. cosa, unos videos que les recomiendo, si quieren ver, duran, en total son como 40 minutos, se llama Everything is a Remix, todo es un remix, es una serie de videos, son como 3 o 4 de 10, 15 minutos, y los hace un editor de cine, hablando sobre cómo todo en el cine son ideas
viejas. Entonces, que como las personas cuando se quejan de que una película está usando ideas que ya han visto antes, no está fundamentado, porque al final no te puedes quejar de eso porque todo está basado en algo que se vio antes. Está Y es muy bueno. chistosísimo. Sí, es muy bueno porque, o sea, lo empiezas a valorar y apreciar las cosas de una manera diferente. O sea, porque a veces piensas, no, es que eso, pues no, es nada, es una copia de lo que ya había antes, entonces no es igual. Pero cómo agarrar cosas que has visto en otras partes e integrarlas a las cosas que representan tu manera De de ver ver las el mundo, cosas. o las perspectivas, o en negocios, pues cómo haces tú, normalmente harías las cosas. Creo que eso es lo que vale la pena. Y me encantó tu idea de la barra de galletas gourmet. Ahí te Y voy a creo que sí, platicar. yo me uno a tus amigas y digo que sí es bastante, bastante innovadora la idea. Oye, esto que viste tú de las películas, yo lo oí igual en un podcast acerca de la música. O sea, cómo la gente agarra tonaditas estos y de repente y crea algo nuevo. Y está padrísimo, ¿no? Sí, Una de las. y siempre hay gente que le gusta quejarse de que alguien solo está rehusando cosas, sí, pero todos hacemos eso en las La películas, gente en que el se cine, en queja la es porque no vida. se le ocurrió allá primero. Yo creo que eso es lo que pasa. Pero también tienes otras cosas. A mí una de las historias más fascinantes que he leído acerca de emprendedores es cómo Henry Ford se inspiró en crear su línea de ensamblaje, de montaje, en un matadero de cerdos, en una carnicería. Que dicen que no fue él, sino que uno de sus empleados en los mataderos de Detroit llegó y vio cómo los cerdos ya estaban colgados, pobrecitos, ya los iban a cortar, pero entonces estaban colgados y pasaban por un carnicero y cortaban una parte y la línea seguía y pasaban al siguiente cerdo y pasaban a otro carnicero. Y de allá se le ocurrió a Ford hacer la línea de ensamblaje. Es increíble. Antes de eso, porque tú ves las líneas de ensamblaje y ves, y ahorita ya las tienen con robots y todo, pero apareció de esa inspiración que tú dices, nada que ver. Y eso me lleva a otro tema, de la gente que no quiere salirse de su zonita de confort, que no quiere estar leyendo otros libros, que no le gusta, que solamente les gusta ver este tipo de películas, que no quieren viajar porque no saben si les va a gustar otra comida, que no quieren probar otra comida. O sea, esta gente que es como que muy demasiado precavida ante lo desconocido, yo creo que no es la gente más inspirada del mundo. Y a mí me encanta, por ejemplo, llegar a un lugar extraño, a otro país, donde no tengo ni idea de qué es lo que está comiendo la gente. Y no me importa si me dicen que es nalga de rinoceronte, la especialidad, yo la voy a pedir. O sea, porque siempre quiero saber cuáles son las cosas que son tan, tan diferentes a mi día a día. Y he encontrado ideas, la verdad, muy padres. Siempre digo que ese espíritu de aventura ha hecho, me trajo hasta aquí, ¿no? Porque cuando tuve la oportunidad de viajar con un grupo de estudiantes de 16 países, yo me acuerdo que había mucha gente que me decía, pero te vas a ir y qué tal si no te gusta y dónde vas a vivir y qué vas a comer y entonces, y a mí, o sea, todo eso nuevo que se planteaba ante mí, eso me fascinaba, ¿no? Entonces yo creo que mientras más expuesto estás a cosas diferentes, es más fácil que a ti vengan ideas de muchas ideas, ¿no? Que de repente ves una cosita acá una vez en un país y de repente juntas con otra conversación que viste en otro país y de repente ves un libro y como que se van haciendo como unas pequeñas redes, hasta que de repente dices, ay, esto es, no es una cosa que ves, sino es un cúmulo de cosas que de repente te inspira. Sí, y hablando de las empresas, el podcast pasado platicábamos un poco de Procter & Gamble, que son como los papás de la innovación como estrategia. Sí. Y hace poco leía sobre cómo ellos, o sea,
Está súper interesante. Si alguien quiere leer un poco más sobre innovación, toda la idea que tiene Procter & Gamble de innovación como estrategia es padrísimo. Y una de las cosas que decían era eso, o sea, cuando hacen sus grupos de innovación, meten a gente de todas partes de la empresa. O sea, no solo, ok, tú vas a trabajar en, no sé, en el detergente Tide. No va a ser solo gente que trabajaba antes en el detergente Tide. Vamos a agarrar gente de operación y gente de marketing y gente, no sé qué, de todas las Pasta, marcas que dientes y tenemos todo, y las sí. vamos a meter juntas porque la perspectiva que van a tener va a ser mucho más enriquecedora. Sí, totalmente. Ese es un ejercicio, yo no lo leí en PG, pero no me acuerdo dónde, y me acuerdo que le dije a Carla, ¿sabes qué? Las juntas que vamos a hacer ahora de innovaciones, o sea, lo dije desde el año pasado, ya no pueden ser nada más de los gerentes, de los top 5, porque nosotros nos vamos a caer siempre en lo mismo, ¿no? Como que necesitamos oír otras ideas. En el caso de nosotros y de muchas empresas mexicanas, pues a veces están contribuyendo trabajadores que vienen a veces de pequeñas zonas rurales o gente que no terminó secundaria. Pero yo creo que las ideas no necesariamente vienen de la educación académica, sino simplemente de las maneras en que una persona ve el mundo. Y solamente hay que crear esos campos, esas zonas donde la gente se sienta libre para opinar o para hablar, ¿no? Estaba oyendo otra plática de TED, para variar, donde decía, mostraba, el conductor hablaba de eso, ¿no? De dónde venían las ideas. Y decía, entre otras cosas, que las oficinas deberían de lucir más como cafeterías o como bares atractivos donde la gente pueda relajarse para que la imaginación fluya, para que tú estés tranquilo, espacios donde tú no te sientas tenso en una sala de juntas toda fría, para que la gente, y con cafecito, a lo mejor hasta con una copa de vinito, para que como que pueda comenzar a fluir la conversación. Yo creo que esto es de donde vienen las mejores ideas, cuando tú estás relajado. ¿Tú te ha pasado eso o has oído de alguien que de repente alguien le llama y te peleas y te dicen una majadería y te vas furioso y después te vas y dices, ay, le debí de haber contestado esto y esto como no se me ocurrió? Y en realidad lo que pasa es que como estás furioso, estás mal, estás tenso, la creatividad no fluye y tu cerebro se tapa. Entonces pasa automáticamente lo contrario. Cuando tú estás relax, cuando tú estás divertido, se te empiezan a ocurrir cosas. O sea, dicen que Albert Einstein se preguntaba eso, ¿no? ¿Cómo es que mis mejores ideas vienen cuando me estoy rasurando? Pues porque está así totalmente relajado. Y mucha gente te lo dice. Es que, no, a mí se me ocurrió mientras estaba bañando. Se me ocurrió mientras estaba yo en el baño. Se me ocurrió cuando estaba yo corriendo o lavando mi auto. Como que no se te ocurren las ideas cuando estás totalmente, ah, necesito esta idea, necesito esto. Cuando te sientas a pensar, sí, y se puede como replicar ese momento de nuestra mente juntando a personas como con diferentes perspectivas. Sí. Y también cuando tengas un problema terrible, por eso te dicen, ¿sabes qué? Vete a dormir y mañana ya vas a saber qué onda. Consúltalo con la almohada. Sí, consulta. Y dicen, ¿qué es eso? Que tú debes de estar listo con un pedazo de papel y pluma, porque cuando estás despertando, los primeros minutos de cuando estás abriendo los ojos y estás diciendo dónde estoy, es donde las ideas más brillantes, donde las soluciones ocurren. Yo quiero recomendarle a todos que pongan una libreta y una pluma al lado de sus camas, no porque van a tener las mejores ideas del planeta. Yo desde hace varios meses, desde hace años creo, tengo una libreta y una pluma al lado de mi cama, porque siempre decía es que cuando estoy durmiendo, en mis sueños vienen ideas buenísimas. Y no, ¿sabes qué? Pero son las ideas más chistosas que he tenido. O sea, ¿Pero cuando has me aplicado levanto, alguna? muy pocas, muy pocas.
La verdad, cuando estoy dormido y entre sueños me acuerdo y escribo la idea y al día siguiente lo leo, es comiquísimo, o sea, es una cosa diferente cuando estás como descansando y antes de que te vas a dormir o te estás despertando, pero lo que escribes mientras estás durmiendo es No, es súper padre. buenísimo. Alguna vez a lo mejor para un libro te va a poder servir. Todo eso está guardado, ¿verdad? Sí, me da mucha risa. No, te iba yo a comentar que yo era súper fan cuando era un adolescente de las historias de Sherlock Holmes. Y esto es algo que de repente Sherlock Holmes hacía. O si había un problema, un crimen terrible para resolver, o se llevaba al doctor Watson a algún concierto, o él se ponía a tocar el violín para poderse relajar, concentrarse y pensar más claramente las cosas. Me acuerdo que una de mis mejores ideas en el negocio vino porque mi coach, cuando se dio cuenta de que yo no tomaba ningún día libre completamente, me ordenó hacer esto, ¿no? Esta próxima semana te tienes que quedar en pijamas y en tu casa. Y esa es una tarea que ahora yo marco a mis iniciadores. Y me acuerdo que estaba yo en el jardín y se me ocurrió una de las mejores ideas que yo he tenido para mi negocio, que es, yo pensaba, bueno, ya tengo un punto de venta en una plaza, no tengo por qué. O sea, nunca se me había ocurrido que pudiera tener dos. Y fue en ese descanso que se me ocurrió, ¿no? De que pudiera tener dos. Entonces, me creo, Ricardo, que por eso me encanta viajar, porque como que sales, ves otras cosas, Sí, te rompes la relajas, rutina. sí, y vienes con buenísimas ideas. Sí, o sea, es estar dispuesto a exponerte a situaciones a las que no estás acostumbrado normalmente. Y creo, antes de que cerremos, quería agregar que, o sea, muchas veces llegan mu muchas ideas y pensamos en muchas cosas, pero, o sea, siempre tenemos que como evaluar, o sea, bueno, si esta idea vale la pena o no. Y creo que a veces da un poco de trabajo porque como si la idea viene de nosotros, como nos apasionamos un poco por la idea o sentimos cierto apego, pero puede ser medio sencillo, o sea, pensar en que, o sea, si es algo que le está agregando valor a lo que tú normalmente haces, pues sí tiene sentido pensarlo más, porque como tú dices, mientras estabas regando se te ocurrió un nuevo punto de venta, sí es parte de tu, por poner en términos de revista o escuela de negocios, es parte de tu cadena de valor, es cosa de las que hace cookies que le agrega valor a lo que se dedica a la empresa. Pero si te hubiera ocurrido ponerte a vender rezando a los panuchos, como hubiera sido, pum, tal vez no sea exactamente lo que le agrega valor a cookies, o si se te hubiera ocurrido, bueno, si nosotros hacemos en las galletas movimientos, ¿qué tal si nosotros nos ponemos a, no sé, a cultivar o a preparar no sé, como algo mu mucho antes diferente o como que no sea necesariamente de lo que se dedica a cookies? Sí. Una cosa totalmente diferente. No estás tan errado, ¿eh? Yo toda la vida, mi sueño de negocio, creo que te lo he dicho, es una sandwichería, la sandwichería. Y siempre, esta es una ideita que siempre está en la parte de atrás de mi cabeza pensando, ¿cómo voy a implementar? ¿Cómo pudiera yo? Pero me dan muchísimas ganas. A veces la parte más salvaje de mí dice, ya tienes los puntos de venta, ya están las gentes, solamente tienes que implementar algunas cosas, ándale. Y la parte cobarde dice, no sé, pero creo que este año me voy a echar unos viajes más largos y más relajadores para que la parte aventurera se eche ese tiro a la uña y nos volvamos también sandwicheros de calidad. A ver qué ideas nos vienen, Ricardo. Que disfrutes mientras los aviones y que no sean demasiado ruidosos para ti. Sí, muchas gracias. No, me acompañan. Perfecto. Nos vemos la próxima semana. Bueno, Maru. Hasta luego. Este fue un podcast de 42 Broadcast Network, producido por Diego Escalante y Ricardo Ancona. Más información en 42bn.com.